sean bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Pepe. En donde nuestro objetivo será hacerlos reír. Yo soy Diego. Como ya sabrán, ha pasado Día de Muertos aquí en México y Halloween en Estados Unidos, allá con los gringos. Wikipedia nos dice que los fantasmas son fantasmas. Del griego Yokonokisklani, que dice que son supuestos espíritus. Pero en fin, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a una persona que ha tenido encuentros con seres de otro mundo. Buenas tardes, señor. Hemos venido a la entrevista. ¿Qué? ¡A la entrevista! ¿Quién eres tú? Señor, señor, nos iba a hablar sobre los fantasmas. ¿Qué? ¿Fantasmas? ¿Dónde? No mames, tío. Después de unos tranquilizantes, veamos si ya nos puede dar la entrevista. Señor, después de esto ya nos puede dar la entrevista sobre su encuentro con los fantasmas. ¡Ah! Sí, sí. Por ahí hubieras empezado. Una noche fría y helada. Recuerdo que el cielo relampagueaba demasiado. Jamás se había visto algo así. Cuando llegó la noche, a eso de las 3 de la madrugada, recuerdo perfectamente cómo empezó. Agudo y siniestro. Cada vez acercándose más, poniendo un ambiente demasiado pesado. ¿Quién iba a decir que cambiaría mi forma de ver las cosas? Señor, señor. Un grito espeluznante. ¡Mamá! ¡No hay papel! Y bueno, esta ha sido la triste historia desgarrante de un pobre señor que está en fase terminal. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. En lo personal, yo sí creo en los fantasmas. Pueden dejar sus comentarios si ustedes también creen. Suscríbanse, compartan con su vecina, con sus amigos. Denle like. Dip, dip, dulidu. Señor, después de esto ya nos puede dar la entrevista que tuvo el encuentro. A ver, otra vez. Y bueno, esta ha sido la triste historia de desgarrante de un señor que está en fase terminal. ¿Qué pedo que dijiste? ¡Qué verga! ¿Qué dijo? Esta ha sido la triste historia. ¡Qué verga, güey! ¡Ya deja de ver! ¡Me ha quedado! ¡Dip, dip, dulidu! Esto ha sido por el día. No mames. Por día hoy. Dip, dip, dulidu. Va. Dip, dip, dulilu. Dulilu. Mira, pelos. Dios, esos payasos.